Good morning, good afternoon. Will be from Eval Youth Latin America and Caribbean, which is Gerardo's. Primero que nada, tenemos a Susan Alzatari, después a Gerardo Sánchez Romero y después a Diefi Shifu. Y después, en representación de la región de Europa Central, tendremos a Tamara Kavishe-Rivalka. Y finalmente, para obtener la perspectiva keniana, tendremos la participación de Leonard Odiga. Y después de que cada quien dé su presentación de 10 minutos, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Si quisieran hacer algún comentario, por favor, pónganlo en el chat y durante la sesión de preguntas y respuestas, podremos escuchar qué opinan acerca de la evaluación sobre la gobernanza. Si tienen alguna duda, también pueden ponerlo en el grupo del chat que está hecho específicamente para preguntas y respuestas. Aquí pueden poner sus preguntas en cualquier momento. Nuestra primera ponente es Ozan Al-Satari. Y perdón, me estaba pasando muy rápido las diapositivas, pero bueno. Ozan Al-Satari tiene una gran cantidad de experiencia, tiene 10 años de experiencia. Trabaja principalmente en Jordania. Ha trabajado en diversos sectores, incluyendo el del sector no gubernamental, y ha trabajado específicamente con la Fundación de la Reina Rania, al igual que con el Centro de Desarrollo Empresarial. Asimismo, es consultora de evaluación que ha participado en una gran cantidad de programas y proyectos del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de Oxfam, de USAID y de DEVAL. Ella ha coordinado a varios equipos de evaluación y es la copresidenta de la Fuerza de Tareas número 2 de Eval Youth y también es la copresidenta y la miembro fundadora del episodio del Medio Oriente y el Norte de África de Eval Youth. Como parte de su trabajo como voluntaria, ganó el premio otorgado por el Foro de Parlamentarios Global, al igual que el de evaluación de 2018. Entonces, le voy a ceder la palabra a Susan. Susan, por favor. Comienza con tu presentación que empieza en la siguiente diapositiva. Entonces, te cedo la palabra. Gracias, Facila, y disculpen por haber tenido una diapositiva tan larga.
Esto es en lo que he estado trabajando en los últimos 10 años. Así que antes de empezar, quisiera darle las gracias a dos personas. Primero que nada, a Facila, porque no fue sencillo poder coordinar este webinario, al igual que al equipo de apoyo técnico. Como Facila ya lo mencionó, soy de Jordania y soy una consultora de evaluación. Hoy vamos a hablar de Evaluate MENA, del capítulo de Medio Oriente y el Norte de África. Y también voy a hablar acerca de otros puntos importantes. Tengo aquí una pequeña agenda mi presentación. Si en algún momento me desvío, por favor avísenme. Y voy a hablarles primero acerca de quién soy, cuál ha sido nuestra experiencia, hacia dónde vamos y qué hemos aprendido. Vamos a platicar también un poco acerca de qué ha pasado en estos 10 años de trabajo. Aquí en la esquina podrán ver de qué tema estamos hablando. Participé primero con Evolve Youth hace varios años y en el 2017 abrí el capítulo para MENA, para el Medio Oriente y el Norte de África. Y cada año, obviamente con apoyo de los BOPES, tenemos una conferencia anual en la cual reunimos a todas y todos los miembros de BOPES. En el 2017 se llevó a cabo la conferencia de MENA en Jordania y lo que hicimos fue atraer a evaluadores y evaluadoras jóvenes y como lo pueden ver aquí en las fotos, tuvimos varias sesiones de trabajo y bueno, eso es lo que hice durante esta conferencia. Entonces, durante esta conferencia definimos los objetivos que se esperaba del trabajo y en conjunto decidimos que queríamos replicar el modelo de Evalue, que tiene tres fuerzas de tarea, cada una con 12 presidentes o presidentas, con una secretaria. Y tendríamos 13 fuerzas de tarea, la del desarrollo de capacidades, análisis de contexto y el de promoción. Entonces, empezamos a buscar miembros para estas fuerzas de tarea y vimos que la mayoría eran personas voluntarias. En ese momento no sabíamos por qué eran voluntarias o voluntarios y la verdad es que ni siquiera nos habíamos fijado demasiado en eso y el tema es que lo que queríamos era meternos de lleno al trabajo. Entonces empezamos a trabajar en el modelo de trabajo y debido a la cantidad de trabajo que implicaban estas fuerzas de tarea, pudimos solicitar el apoyo del grupo de evaluadores y evaluadoras jóvenes. Entonces les preguntamos en qué deberíamos enfocarnos, obtuvimos su opinión y así es como redefinimos y sintetizamos un poco el alcance de nuestro trabajo. No obstante, seguimos obteniendo más y más voluntarias y voluntarios. Entonces dijimos, bueno, algo debe de estar pasando. Además, tuvimos un término que fue el síndrome del voluntario. No sé si ya exista como tal, pero bueno, nosotros lo llamamos el síndrome del voluntario. Entonces, lo que vimos es que todo el trabajo se estaba concentrando en las y los líderes de la fuerza de tareas, que se estaba desequilibrando el trabajo a la vez que se hacía mayor el esfuerzo necesario. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a detenernos un momento y como somos evaluadores y evaluadoras, vamos a detenernos un momento para evaluar qué está pasando. Entonces, el Fondo de Población de la ONU hizo un evento para reunir evaluadoras y evaluadores del mundo árabe y en
lo que llamamos la reunión de evaluadores de Evaluate. Entonces dijimos, entonces podemos reunir a la ONU al igual que Evaluate MENA. Entonces, ¿qué pasaría si juntamos nuestros esfuerzos? Y eso fue lo que hicimos. Hicimos la escuela de invierno que vamos a tener aquí en Jordania dentro de un mes. Y el mes pasado abrimos la convocatoria. Y en esa convocatoria de una semana recibimos 244 solicitudes. Y wow, era una locura. Porque la verdad es que nunca habíamos tenido a tantas personas que postularon en una misma semana. Entonces tuvimos que establecer criterios muy estrictos, filtramos las solicitudes y nos quedamos con 20. Entonces, estas personas postulantes no son cualquier persona, son perfiles increíbles. Y lo más importante es su diversidad. Tenemos participantes de Irak, de Líbano, Libia, Algeria, Palestina, Líbano, bueno, ya dije Líbano dos veces. Y la idea es que nuestro tejido político no es el mejor. Es decir, estas personas no pueden simplemente llegar a una capacitación por dificultades de viaje, por los contextos de cada quien. Entonces, fue muy valioso poder tener un grupo tan diverso. Además, nuestro objetivo era transferir capacidades a todas y todos los evaluadores del mundo árabe. Entonces ya habíamos cumplido nuestra primera meta con nuestra primera semana de convocatoria y seguramente les interesará mucho lo que vamos a hacer en la escuela de invierno, así que aquí les dejamos nuestra cuenta de Twitter para que vean qué vamos a hacer. Ahora, hay algo que quisiéramos compartir con ustedes. Primero quisiéramos hablarles acerca del modelo y otros dos puntos importantes. Nosotros ya sabemos que el modelo de Evaluate funciona perfectamente, entonces lo que queremos es simplemente replicarlo dentro de la región del Medio Oriente y el norte de África. Pero también tenemos que personalizarlo un poco. Seguramente todos conocerán algo de nuestro contexto. Entonces, lo que dijimos, bueno, igual y si cambiamos algunas cosas, el modelo va a funcionar mejor. Pero, o más bien, y cuando recibimos tantas solicitudes, nos dimos cuenta de que había sido una buena decisión. El segundo punto era el de recordar por qué empezamos con este proyecto. Constantemente nos recordábamos de la necesidad de promover sus carreras, de ayudarles a crecer, y por eso es que desarrollamos un modelo de desarrollo de capacidades. Entonces, si hacíamos un proceso de pre y de post evaluación, y vamos a encontrar exactamente las cosas que las y los evaluadores están buscando, que son oportunidades para desarrollarse profesionalmente. Igualmente, queríamos hacer algo para aquellas personas que no pudieron unirse a la escuela de invierno, y este la verdad es que es un tema pendiente, así que si alguien tiene alguna idea, por favor, compártala con nosotros. Y finalmente tenemos una alianza genial con el Fondo de Población de Naciones Unidas. Se alinearon a nuestra visión, apoyaron nuestras ideas y es una alianza fantástica. La verdad es que no me gusta mucho llamarla alianza, me gusta llamarla relación porque es una relación que va a crecer en el futuro para fomentar el desarrollo de las y los evaluadores en en Medio Oriente y el norte de África. Y bueno, no tengo una diapositiva de cierre, pero este es el final de mi presentación. Entonces, en este momento, a partir de nuestra experiencia, quisiera escuchar su opinión. Si hay algo que pudiéramos haber cambiado,
Si hay algo que pudiéramos haber aprovechado más después de lo que vieron en esta presentación, compártanlo conmigo, por favor. Me gustaría mucho obtener su opinión acerca de lo positivo, lo negativo y las lecciones aprendidas de esta presentación para poder darle un buen apoyo a las y los evaluadores jóvenes de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan, por esta presentación tan interesante y por compartir el trabajo de Evil Youth Mina, sobre todo con la Escuela de Invierno, y sin duda vamos a tener una sesión para intercambio de ideas del resto de las y los participantes. Ahora quisiera presentarles a Gerardo Sánchez Romeo. Gerardo es sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en análisis cultural aplicado de la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Es consultor de evaluación de proyectos y políticas asociados al desarrollo incluyente y trabaja para gobiernos y el sector privado y público en México y América Latina. Es fundador y director de Mutual Social Research and Innovation y es miembro activo del VOPE o de la VOPE mexicana y es parte también de la Academia Nacional de Evaluación de México, la CEVAL. Entonces, Gerardo, te cedo la palabra y en el chat de las y los presentadores te aviso cuando ya se vaya a acabar tu tiempo. Gracias. Much Facilan, thank you so much, Susan. Gracias, Susan. Gracias a las y los organizadores y al equipo de Voice Boxer. Es un placer estar para aquí con ustedes y darles esta presentación que he preparado para ustedes, aunque esté en otro huso horario. Déjenme irme al principio, por favor. Quisiera hablar acerca de mi experiencia con el tema de esta presentación, que es el intercambio de lecciones aprendidas acerca de gobernanza de las redes regionales y las VOPES. Entonces, este es material que he retomado de las conferencias a las que hemos podido asistir, al igual que de la experiencia que he recolectado de las VOPES en América Latina. Y aprender acerca de estas experiencias es muy importante porque nos va a permitir utilizar esas lecciones aprendidas en un futuro. Entonces, quisiera hablarles acerca del capítulo de América Latina de Evil Youth. Como ustedes saben, este capítulo se abrió en el 2015 porque en la reunión de Evil Youth de 2015 había una asistencia numerosa de miembros de América Latina, entonces era importante desarrollar un capítulo específico para América Latina y el Caribe, que tiene sus propios problemas, sus propios contextos y sus propias problemáticas de desarrollo. Así que sus prácticas específicas tienen que ser tenidas en cuenta dentro del grupo de evaluadoras y evaluadores emergentes. Entonces, lo que hicimos o lo que hacemos en este grupo es reflexionar acerca de realidades regionales, al igual que revisar las capacidades locales de evaluación, contribuir a la generación de evaluaciones generadas, al igual que poder abordar los objetivos de desarrollo sostenible. También queremos contribuir a generar una cultura de evaluación en América Latina y el Caribe y que queremos generar más oportunidades para que las y los evaluadores jóvenes emergentes puedan tener
una capacidad, una buena formación, porque sabemos que hay pocas capacidades, porque existen pocas oportunidades de formación en América Latina. Entonces, les voy a hablar acerca del comité ejecutivo que ha estado activo desde el 2017. Hace poco tuvimos en nuestras elecciones y presentamos un artículo en Minneapolis acerca del proceso de transición y del proceso democrático de selección de un nuevo comité ejecutivo, el cual sienta un precedente positivo para el resto de las regiones. Tenemos a Claudia Olavarría de Chile, quien es la copresidenta junto conmigo. Tenemos a Emanuel Blanca de Costa Rica, Juan Pablo Castillo de Bolivia y Oxana Zalazny de Argentina. Entonces, todo el comité es de diversas latitudes. Y cada quien está desarrollando capítulos locales de Evaluate LAC. Los capítulos locales son aquellos que están más cerca de las y los evaluadores emergentes jóvenes. Entonces, son los capítulos locales los que pueden mantener un contacto cercano. Y eso va a fomentar que se puedan abrir aún más capítulos locales. Entonces tenemos 7 capítulos locales en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Paraguay. Y actualmente estamos trabajando en la consolidación de los grupos locales de Brasil y Perú. Entonces, una de las reflexiones que ha resultado de mi propio trabajo es la siguiente, y para ella quiero darles, 3 ejemplos. Y quisiera hablarles acerca de qué pasa cuando abres una puerta a los y las jóvenes evaluadores. Yo fui parte directamente del trabajo de esta BOPE, pero también de la red EBOL en Bolivia, al igual que de la red EVAL en Costa Rica. Y por ejemplo, en Aceval, que es una BOPE mexicana, se adoptó esta propuesta y se abrió el capítulo México de evaluación. Fueron varios miembros de México los que abrieron este capítulo, y este era el primer esfuerzo de su tipo. Desde un principio, esta iniciativa ha sido posible gracias al trabajo directo de este grupo de evaluadoras y evaluadores jóvenes. Esta es una fotografía que se llevó a cabo en el marco de la Semana de la Evaluación en el 2017. Y de hecho este esfuerzo de la Semana de Evaluación nació en México y ahora es un esfuerzo global. Aceval es una organización de la sociedad civil y se rige por un consejo directivo, lo cual desgraciadamente no es muy común. Y durante los 2 años en los que se ha llevado a cabo el proceso democrático de selección del Consejo Directivo, hemos tenido a miembros jóvenes mexicanos que han sido elegidos y eso ha permitido abrir más oportunidades para las y los jóvenes evaluadores dentro de un proceso formal y que así estos cuerpos sean más eficientes. Como les mencionaba,
Este esfuerzo se ha replicado en otros países como Bolivia y Costa Rica y ojalá se pueda llevar a cabo en otros países. En este sentido, es un esfuerzo vital para promover la participación de las y los jóvenes evaluadores. Y para sustentar lo que les estoy diciendo, voy a presentarles un caso de estudio que tenemos con Forcelac y Relac. Entonces, ¿cuáles son algunos de nuestros logros? Las y los jóvenes evaluadores de estas redes están más conscientes acerca del papel de la evaluación y de las actividades de las VOPES de sus países. Igualmente, las y los jóvenes evaluadores promueven actividades que se enfocan en la comunidad evaluadora y desarrollan un material, apoyo organizacional intelectual, al igual que asesoría para sus VOPES. Entonces, por ejemplo, en el 2017 tuvimos la apertura del capítulo México, en el 2018 tuvimos una sesión de trabajo para evaluar las fallas, al igual que los logros. Esto lo hicimos en el marco de la Semana de la Evaluación. Y en el 2019 tuvimos una capacitación de una semana que tuvo el apoyo de Foselac, al igual que de Deval y su representación en México. Y pudimos otorgar algunas becas para personas provenientes de América Latina. Esta semana de capacitación lo que buscaba era la profesionalización y ha sido un éxito en México. Entonces ahora buscamos que se replique en otras áreas. Esta oportunidad también le da la posibilidad a nuestros colegas de presentar sus avances. Entonces, por ejemplo, tenemos a un grupo que es de Guanajuato y que presentó sus avances en un evento en Praga. Igualmente, hemos tenido la posibilidad de hablar acerca de innovación en la evaluación en América Latina. Ya voy a terminar mi presentación con lo siguiente. ¿Qué significa la gobernanza de una VOPE? La gobernanza implica volverte una representante de los intereses de las y los jóvenes evaluadores en la región. También lo que se busca es promover las estrategias para fortalecer e incluir a las y los jóvenes evaluadores, al igual que generar posibilidades de desarrollo profesional y empleabilidad para las y los jóvenes evaluadores. Igualmente, buscamos que esto sea como nuestro zeitgeist dentro del contexto en el que vivimos. También queremos promover un diálogo acerca de los nuevos paradigmas que tienen que ver con la definición de qué es un evaluador o evaluadora. Entonces, también queremos hablar acerca de nuevos temas que son parte de nuestro contexto, como la migración, al igual que otros problemas políticos, porque todo eso forma parte de los procesos democráticos. Estamos conscientes de que no vamos a ser jóvenes evaluadores y evaluadoras por siempre, entonces por algún lado tenemos que empezar para empezar a construir nuestra carrera. Y finalmente, quisiera compartirles nuestra guía rápida para evaluadoras y evaluadores jóvenes emergentes. Esta información es útil tanto para los y las jóvenes como para las VOPES. Entonces, si quieren una copia, por favor, regístrense para que se las podamos enviar y nos dará mucho gusto recibir su retroalimentación. Nos encantaría también mantener contacto con ustedes en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y, por supuesto, por correo electrónico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por esta presentación tan atractiva acerca de lo que ha estado haciendo Evaluate LAC.
Nos encantan este tipo de presentaciones porque nos dan idea acerca de qué se está haciendo en cada una de las regiones. Entonces, ahora, por cuestión de tiempo, quisiera pasar a nuestra siguiente presentación. Nuestra siguiente presentación es de Diefi Shefu, quien coordina la red de evaluadores y evaluadoras francófonos. Ha sido parte del equipo de monitoreo y evaluación de DHAAP y también es coordinador del Centro de Gestión de Datos de la Universidad de California en San Francisco. Igualmente es responsable de la implementación de los proyectos de registro del historial médico, pero a nivel electrónico, en Camerún. Igualmente es un especialista de informática en materia en salud de la Universidad de Georgetown y su Centro para el Impacto Global de la Práctica y el Ejercicio de la Salud. Entonces, Jeffy, te cedo la palabra. Puedes empezar en cuanto te ceda el micrófono. Muchas gracias por la oportunidad de hablarles acerca de las experiencias de la red de evaluadoras y evaluadores jóvenes emergentes, francófonos. Nuestra red es un capítulo de la red de evaluación francófona que tiene los siguientes objetivos. Primero, lo que quiere es promover el papel de las y los jóvenes evaluadores emergentes dentro de las VOPES, al igual que su impacto en la comunidad global. También queremos promover el desarrollo de capacidades entre jóvenes evaluadores y evaluadoras y finalmente de dar apoyo al desarrollo profesional de las y los evaluadores jóvenes francófonos. La RFEE está presente en 34 países. Contamos con más de 1.360 seguidores y seguidoras en nuestra página de Facebook. Y cada vez tenemos más eco en la comunidad de jóvenes evaluadoras y evaluadores a nivel global. En términos de gobernanza, la RFEE es un capítulo de la RFE, que es la Red Francófona de Evaluación. Tiene tres puntos focales que son quienes están en vínculo directo con las VOPES. También tiene grupos de trabajo que son los que trabajan temas específicos de acuerdo a las necesidades contextuales. Tanto los puntos focales como los grupos de trabajo están coordinados por un comité de coordinación que cuenta con representación de todos los países de la red. Esta red tiene 13 coordinadoras y coordinadores. Y de hecho, una de estas personas es miembro también de la coordinación de la Red Francófona de Evaluadoras y Evaluadores. Tenemos también a coordinadoras y coordinadores de comunicación. Tenemos también a responsables de desarrollo de capacidades, de inserción profesional, de comunicación global y de puntos focales. En la RFEE pensamos que las y los evaluadores jóvenes emergentes son los líderes del mañana. Constantemente estamos trabajando con las asociaciones nacionales, al igual que con las y los miembros de la RFE,
porque son quienes se toman las decisiones vitales dentro de la organización. A partir de estos esfuerzos, nos hemos dado cuenta de que, como pueden ver en la fotografía de la izquierda, no, las y los jóvenes evaluadores son una parte vital de la organización e implementación de nuestros esfuerzos. Aquí tenemos también al equipo de evaluadoras y evaluadores jóvenes emergentes de Camerún, que actualmente forman parte del consejo de la organización. Las actividades que realizamos son actividades que buscan contribuir al desarrollo de nuestra sociedad global. Y con más frecuencia tenemos más y más evaluadoras y evaluadores jóvenes de origen camerunés. Camerunés. Y estas personas lo que realizan es contribuir al desarrollo de mejores esquemas de evaluación a nivel global. Dentro de nuestras actividades principales de fortalecimiento de capacidades, tenemos talleres, webinarios, al igual que de conferencias virtuales. El año pasado realizamos una conferencia, al igual que múltiples webinarios. Entonces, estas son las actividades con las que fortalecemos el trabajo de las y los evaluadores jóvenes emergentes. Nosotros pensamos que las y los evaluadores jóvenes emergentes tienen el derecho a mantenerse informados. Y por eso es que también tenemos un boletín que les permite mantenerse al día acerca de nuestros avances en materia de evaluación. En cuanto a la gobernanza y nuestra red, nos involucramos principalmente en los procesos de toma de decisiones con las organizaciones civiles nacionales para que puedan tomar mejores decisiones. Compartimos nuestra experiencia, contribuimos al desarrollo de la comunidad de evaluación y finalmente promovemos el aprendizaje práctico. Y trabajamos en crear estas oportunidades tanto para las redes nacionales como para las internacionales. Igualmente, nuestro esquema de gobernanza es un desafío, porque tenemos desafíos en materia de comunicación para poder comunicar nuestras ideas. Uno de los desafíos que prevalecen para las personas jóvenes es el de ser tomadas en cuenta por grupos de toma de decisiones donde la mayoría de las personas no son jóvenes. Igualmente, otro de los desafíos es el de los mecanismos de financiamiento para realizar actividades de networking. Este tipo de actividades no son comunes, entonces es difícil para las asociaciones obtener financiamiento y de esta manera poder tener una incidencia en materia de gobernanza. Otra de las dificultades es encontrar tiempo porque involucrarse con una organización o con la red implica muchísimo tiempo de trabajo voluntario, lo cual no siempre es fácil para todas las personas. Así que este sigue siendo uno de los mayores desafíos en cuanto a involucramiento de la sociedad. Ahora, ¿por qué contribuir al trabajo de la RFEE? Nosotros pensamos que las y los evaluadores jóvenes emergentes son el futuro de la evaluación y contribuirán a crear un mundo mejor.
Entonces, si les interesa contribuir a nuestro esfuerzo por la evaluación, les invitamos a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Entonces, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar mi presentación y les cedo la palabra para la siguiente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jeffy, por esta fantástica presentación y por resumir los desafíos que necesitamos recordar en materia de gobernanza para estas redes regionales. Gracias por compartir tu experiencia. Más tarde platicaremos acerca de estos puntos. Entonces, a todas las personas participantes, por favor, si tienen alguna pregunta, pónganla en el canal de preguntas que tenemos en el chat. Y por favor, especifiquen a quién le dirigen la pregunta para que yo se las pueda canalizar. Si la pregunta no viene con un destinatario o destinataria específico, le voy a mandar esta pregunta a todas las personas participantes. Entonces, ahora pasamos a nuestra penúltima presentación. Ella es Tamara Kavish Rivalka. Tamara trabaja en monitoreo y evaluación de programas financiados por USAID en Ucrania. Ha hecho esta labor desde hace 2 años y medio y actualmente participa en el programa DOBRE, que es el programa quinquenal de descentralización, y es miembro activo del capítulo del Centro de Europa de About Youth y también es secretaria de la Fuerza de Tareas número 2. Entonces, Tamara, te cedo la palabra y tienes 10 minutos para tu presentación. Hola a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Me da gusto poder darles esta presentación el día de hoy de la mano de Facila, Sosan, Gerardo, Tamara y Diefi. Entonces voy a hablarles acerca del trabajo que nosotros realizamos en el capítulo de Europa Central. About Youth empezó a trabajar en el 2017 y abrimos el capítulo de Europa Central en el 2017. Actualmente contamos con 30 miembros activos de 9 países de la región y 500 seguidores y seguidoras en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook. Tenemos 3 grupos de trabajo. El primero es para crear una plataforma de información. La segunda fuerza de tareas está enfocada en un programa de evaluación regional de mentoría. Y la número 3 en organización de eventos educativos sobre evaluación. Cuando hablamos acerca de la difusión de la evaluación en el centro de Europa y Asia, a lo que nos referimos es a que hay que profesionalizar la evaluación. Actualmente la evaluación en estas regiones apenas está dando sus primeros pasos, entonces lo que queremos es que la evaluación pueda adoptar una metodología bien enfocada en los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que queremos es que la información y la gobernanza fluya a un nivel superior, que haya mucha más gobernanza de abajo hacia arriba y también de arriba hacia abajo. Esto lo queremos sobre todo para Asia Central, porque en Asia Central la gobernanza no llega a las bases. Ahora, en cuanto a capacidades institucionales, sabemos que hay 3 programas de especialización a nivel universitario, 2 están en Ucrania y 1 en la Federación Rusa. No obstante, la calidad es cuestionable.
En la región existen 8 VOPES. No obstante, trabajan en comunidades bastante cerradas. Entonces, estas VOPES son VOPES que trabajan a nivel nacional, pero su alcance es muy limitado. Hablemos ahora de capacidades individuales. Evalueka ha hecho diversas evaluaciones y ha consultado a una gran cantidad de evaluadoras y evaluadores de la región. Y lo que vemos es que las oportunidades de desarrollo para de capacidades de evaluación en la región son limitadas y la mayoría las llevan a cabo las organizaciones internacionales. Entonces existe una fuerte brecha en materia de oportunidades de formación impartidas por organizaciones nacionales. En promedio, aproximadamente 20 evaluadores y evaluadores están presentes en cada país, y dentro de estos grupos, el grupo de jóvenes evaluadores y evaluadores es bastante pequeño. Para poder ser miembro de la iniciativa de Evalueka, las personas deben cumplir con alguno de los siguientes criterios. Tienen que ser menores de 35 años, contar con menos de 5 años de experiencia, ser recién egresados de la universidad e interesarse por profesiones de desarrollo que tengan o que impliquen conocimiento técnico sobre evaluación. Desde el 2018, Evalueka lanzó el programa Step Into Evaluation Career. Esta es una iniciativa voluntaria que se lleva a cabo en asociación con la Oficina Regional del Programa de Naciones Unidas para la Población, al igual que para el de su ramo de Europa del Este y Asia Central. Este es un programa teórico y práctico. Contamos con una escuela de verano, de hecho yo participé en ella. Y en nuestra última edición recibimos 93 solicitudes de participación y participaron 34 personas. Nuestro programa dura 4 días y se llevó a cabo en la República de Moldavia. Veinte por ciento de las personas participantes eran jóvenes evaluadores Asimismo, contamos con un programa regional de mentoría y dentro de nuestro piloto contamos con la participación de 14 personas. Después hicimos también una serie de seminarios web. Y ECA también está desarrollando un programa regional de mentoría. Este se parece al programa global de mentoría, pero se lleva a cabo con expertos y expertas en evaluación en el contexto regional. Y al final de este programa de mentoría se otorga una certificación. Solicitudes para o nuestro proceso de selección para el siguiente programa de mentoría cerrará a finales de noviembre. El programa cuenta con la participación de 33 mentores y se llevará a cabo entre diciembre de 2019 y mayo del 2020. Asimismo, tenemos eventos locales, ya hicimos 2 talleres. Uno fue en Bishkek y otro en Yerevan.
Estos los llevamos a cabo con la oficina regional de UNFPA-ECA, pero aún así nos quedan varios desafíos regionales, que son los siguientes. La demanda impulsada por los donantes la satisfacen y consultoras y consultores internacionales. Existe una baja tasa de uso del inglés y posibilidades limitadas de uso de idiomas nacionales y regionales, lo cual representa un obstáculo a la comunicación. Asimismo, las y los evaluadores no están bien conectados entre sí, lo cual impide que exista un intercambio de aprendizajes. En asociación con el proyecto implementado de la Alianza Euroasiática de Asociaciones Nacionales de Evaluación, lanzamos el programa Empower to Act, que es una herramienta que es de herramientas de evaluación efectivas para la defensa de la democracia y los derechos humanos y la participación en la gobernanza en el marco del Evo Partners Innovation Challenge. Los resultados de este esfuerzo los publicamos en nuestras redes sociales. Y quisiera cerrar mencionando que nuestros esfuerzos principales actualmente están concentrados en el desarrollo de herramientas de evaluación participativa de políticas públicas, al igual que el desarrollo de tres dibujos animados en video para promover el papel de la evaluación. Estoy muy orgullosa de ser parte de este proyecto y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Tamara, por esta presentación tan concisa. Gracias por compartir con nosotros y nosotras el esfuerzo que ha hecho EvaluateCA. Y es un trabajo increíble del cual todas y todos podemos aprender. Muchas gracias por compartir tu presentación y ahora tendremos nuestra última presentación que está a cargo de Leonard Odiga. Leonard es miembro de la Fuerza de Tareas número 3 de Eval Youth y miembro fundador de Eval Villana. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero este es el grupo de la Vope y Yis de Kenia, que es la Sociedad de Evaluación de Kenia, o la ESC. Asimismo, es ex tesorero y actual vicepresidente de la ESC. Trabaja en la Autoridad de Suministros Médicos de Kenia, la KEMSA, como oficial de monitoreo de rendimiento. Es promotor de los esfuerzos de monitoreo y evaluación que han permitido que KEMSA lleve a cabo su mandato de alcanzar la cobertura de salud universal. Leonard es egresado de la Universidad de Maseno en Kenia y tiene 4 años de experiencia como analista de datos. Así que, Leonard, te cedo la palabra para que nos hables acerca de tu experiencia en el capítulo de YIS de Kenia, en África. La Sociedad de Evaluación de Kenia es miembro del capítulo africano de nuestra asociación. Entonces, Leonard, te cedo la palabra. Muchas gracias, Facila, por presentarme. Estoy muy contento de poder compartirles la experiencia que tenemos en Kenia. Y de cómo hemos podido replicar el movimiento de Eval Youth en Kenia y en África. Entonces, Eval Villana significa lo siguiente. Eval, pues viene de Eval Youth y Villana viene del suajili.
Entonces es una palabra que utilizamos para poder localizar nuestro esfuerzo, para darle un carácter regional. El evento que derivó en la creación de Valvillana fue un evento regional de Evil Youth. Entonces tuvimos la participación de varias evaluadoras y evaluadores jóvenes. Entonces ahí fue donde se nos ocurrió crear nuestro propio movimiento y así tener un capítulo local basado en el esfuerzo global para poder darle apoyo a las y los evaluadores jóvenes de la región. Así es como se creó Eval Villana. Ese fue el origen de nuestra idea. Y ahora voy a hablarles acerca de nuestros antecedentes. Eval Villana es el capítulo local de la red ESC que cuenta con la participación de jóvenes evaluadoras y evaluadores emergentes. Entonces, en nuestro artículo 51 de nuestra acta constitutiva hablamos acerca de los comités y definimos que la membresía era a través de un proceso de elección democrática y las personas tenían que enfocarse en tener un impacto social relevante. Entonces, ¿quién forma parte de Valvillana? Nuestras evaluadoras y evaluadores se tienen 35 años o menos y deben contar con menos de 5 años de experiencia. Esto fue para darle oportunidad a las personas que no tienen la experiencia de un doctor o una doctora con 10 años de experiencia y que son quienes siempre participan en este tipo de proyectos en otras esferas. Entonces, nuestro objetivo general es promover la participación de las y los evaluadores jóvenes emergentes. Otro punto importante fue que cuando estábamos escribiendo nuestra acta constitutiva, mencionamos en el artículo 23 que dentro de la Junta debíamos contar con la participación de una persona joven. Entonces, mencionamos que tenía que haber, por un lado, representantes gubernamentales, al igual que no gubernamentales, y jóvenes, evaluadores y evaluadores emergentes. Entonces, actualmente, tres miembros de nuestro consejo, directivo son miembros del movimiento de jóvenes evaluadores, que es algo que nos da mucho orgullo. Otra de las cosas que nos da mucho orgullo es que tenemos representación en el consejo directivo de la ESC, al igual que en el grupo técnico, en el grupo de trabajo técnico. El acta constitutiva que tenemos actualmente es una de las mejores que han existido dentro de la ESC y que permitirán fortalecer tanto la participación de jóvenes con el gobierno como en las VOPES. También tenemos nuestra propia estrategia. Y por otro lado tenemos un currículo especial en materia de monitoreo y evaluación. Y en vista de que esta es una nueva profesión en nuestro país, estamos trabajando de la mano con las universidades para que existan certificaciones, al igual que programas académicos, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado. Así que estamos trabajando en el desarrollo de una currícula adecuada tanto para nuestro país como para África. A nivel global,
Participamos de la Fuerza de Tareas número 1, que se enfoca en la promoción y la participación de los IES en las FOPES, y también trabajamos en los otros dos grupos de trabajo. En Eval Youth y en Eval Villana tenemos una estructura de liderazgo aprobada por el Consejo Directivo de las BOPES, en el cual tenemos, o por virtud del cual tenemos dos copresidentes que representan a Eval Villana, que es el capítulo local de Eval Youth. También tenemos a una secretaría que es la que da apoyo a todas las actividades de los IES en el Consejo Directivo. La razón por la que hicimos Eval Villana fue porque queríamos tener nuestro lugar dentro de la mesa de discusión. No queríamos estar al margen de la mesa de discusión, queríamos ser parte de la mesa de discusión sobre gobernanza. Nosotros no queríamos que nos llamaran cuando fuera necesario, sino que queríamos estar ahí de forma permanente. Entonces, en vez de que solo nos llamaran para hacer algunas tareas menores, lo que queríamos era formar parte permanente de este grupo de trabajo. Igualmente, promovemos el desarrollo profesional, entonces es uno de los temas en los que más nos enfocamos. Y tenemos a 8 miembros específicamente dedicados a promover el desarrollo profesional. También tenemos programas de mentoría que no son únicamente a través de conferencias, sino de programas más personalizados. Y eso es lo que buscamos que permita el desarrollo profesional de las y los jóvenes. Como parte del apoyo que damos a las BOPES, se nos ha pedido realizar algunas tareas técnicas y de networking. Entonces, el trabajo de networking ayuda tanto a obtener apoyo técnico en un futuro como para promover la comunicación y la interacción de las BOPES con otros actores. Incluso hemos participado de actividades como boletines informativos. Igualmente tenemos un esquema de aprendizaje entre pares o el P2P. Entonces, en vez de solicitar siempre el apoyo de evaluadoras o evaluadores de larga trayectoria, tenemos un programa de intercambio y asesoría entre pares. Entonces, en vez de que una persona con experiencia venga y nos dé sus opiniones, tenemos un esquema de intercambio mucho más igual. Finalmente, tenemos esfuerzos de contribución a la evaluación del conocimiento y de mejores prácticas para tener el mayor impacto en la sociedad. Estas son algunas imágenes de los panfletos que hemos regalado en los eventos de Eval Villana. A la izquierda tenemos el panfleto del cóctel de networking de monitoreo y evaluación de Eval Villana y de la ESC. Y realizamos este evento abierto para que hubiera una mayor participación de la sociedad. Incluso invitamos a miembros del Parlamento keniano. Y actualmente dentro de nuestro capítulo también tenemos un grupo de trabajo de evaluación parlamentaria para poder dar seguimiento cercano a las decisiones que se llevan a cabo en este nivel. Y durante este evento
que se llevó a cabo el 10 de mayo de este año fue cuando hicimos el lanzamiento oficial de la red Eval Villana. Actualmente la mayoría de las y los miembros de Eval Villana se enfocan en análisis de datos, el cual compartimos con muchos actores que carecen hasta cierto punto de este conocimiento. El evento fue gratuito. Y solo le pedimos a las VOPES que nos ayudaran con la sede. Esta es una foto del lanzamiento de la red de Valvillana. Aquí ven a algunos y algunos de los asistentes. Estas fueron nuestros conversatorios. Y aquí contamos con la participación de parlamentarios y tuvimos a Cocasa Group, quien es parlamentaria, y también tuvimos la participación de la copresidenta de la ESC. Y hasta la izquierda tenemos al director del Comité Ejecutivo de Evaluación para Kenia. Este soy yo en la conferencia magistral del lanzamiento de Eval Villana. Y aquí se está llevando a cabo la ceremonia de corte del listón para oficializar el lanzamiento de Eval Villana. Esta es una foto del evento. Esta es una foto de la capacitación avanzada en Excel. Nuestro objetivo era capacitar a 15 personas y excedimos ese número. Aquí tuvimos la participación tanto de miembros de Eval Villana como de YES de otras asociaciones. Algunos de los eventos exitosos de Eval Villana son el evento de networking de monitoreo y evaluación, en el que tuvimos 32 participantes. Buscábamos que fueran 30 personas, así que excedimos nuestra meta. Después tuvimos la capacitación de Excel avanzado. Participaron 18 personas cuando nuestro objetivo eran 15. Esto se llevó a cabo el 21 de junio de 2019 y la capacitación ahora le permite a las y los participantes tener un mejor uso de Excel. Después tuvimos una capacitación sobre cómo escribir resúmenes y conceptualizaciones de artículos de investigación. Aquí tuvimos la participación de 10 personas y lo que buscábamos es que esta sesión pudiera enseñarles a las y los participantes a hacer buenas presentaciones durante conferencias o eventos especializados. Entonces, estas son nuestras redes sociales. Y nuestra meta con estos canales de comunicación es tener una fuerte vinculación a nivel local, pero también fortalecer nuestra relación con la red global. Nosotros queremos aportar valor a la red global, entonces nosotros no solo esperamos recibir apoyo y conocimiento de la red global, sino poder contribuir a la misma. Tenemos una cuenta de Facebook, una de Twitter, tenemos correo, tenemos reuniones mensuales en el Hotel HD. Y ahí es donde nos reunimos para intercambiar algunas ideas y decidir qué es lo que vamos a hacer en el futuro.
También tenemos un WhatsApp donde se pueden compartir más ideas. Este está disponible o pueden entrar a este canal de WhatsApp si nos lo piden por adelantado. Así que muchísimas gracias por su atención. Gracias, Leonard, por esta presentación tan interesante. Y veo que el resto de las personas asistentes han hecho comentarios positivos acerca del trabajo que han realizado. Muchas gracias por explicar su trabajo. Y quisiera resumir los puntos más importantes que anoté para cada una de las asociaciones. Existen fuertes vínculos entre las organizaciones locales que promueven el monitoreo y la evaluación. Y también hablamos acerca de la importancia de las finanzas y de dar apoyo a las y los jóvenes líderes emergentes. Me doy cuenta de que también existe un fuerte compromiso a nivel nacional e internacional, así como regional, por parte de las y los jóvenes evaluadores emergentes. Y todas las estrategias nacionales se alinean de una u otra forma con la agenda y actividades de Evolve Youth a nivel global. Es muy interesante darnos cuenta de esto, al igual que de la sinergia que existe a nivel regional y de la vinculación que se da también a nivel internacional. En el chat escribieron una pregunta de Khalil Vidal a Leonard. Khalil dice que el esquema de intercambio de experiencias entre pares es muy interesante y quisiera saber cómo les ha ido con esa idea. Y de si este esquema podría ser replicado en otros capítulos regionales. Entonces, Leonard, te cedería la palabra para que hables acerca de esta pregunta. Sí, la razón por la cual hicimos este esquema de evaluación entre pares fue porque existían retos muy específicos en la comunidad de evaluadores y evaluadoras jóvenes y que nosotros mismos podíamos evaluar las fortalezas y debilidades de nuestros colegas. Entonces, si un amigo, amiga, colega necesita algo de apoyo para realizar mejor su trabajo y tienes a otra persona que esté dispuesta a darle retroalimentación de forma voluntaria, pues podíamos llevarla a cabo incluso si éramos pares. Igualmente, vemos que las y los IES tienen la capacidad de transmitir el conocimiento a sus pares. Entonces, por ejemplo, esto pasó con el programa de Excel avanzado. Entonces, ahora lo que estamos haciendo con las VOPES es decirles que siempre y cuando nos den una sala de reuniones con un monitor, con un proyector, podemos hacer un taller que sea de 9 a 12 más o menos para darles una capacitación. Y que si quisieran hacer una sesión más larga con que nos faciliten el almuerzo, pues ya podemos darles
una capacitación mucho más profunda y cobramos una cuota simbólica, por ejemplo, $10 por persona o algo por el estilo, pero la intención es que la capacitación sea gratuita la mayor cantidad de veces posible para hacerla más accesible. Entonces, lo único que cobramos son $10 por persona para poder comprar algunos snacks o algo. Y este esfuerzo fue muy exitoso. Se nos pidió que lo replicáramos posteriormente y que también les diéramos un certificado a las personas asistentes. Ahorita las EVOPES están en el proceso de elegir a nuevos líderes. Entonces, cuando ya hayan escogido a sus líderes, vamos a volvernos a vincular con ellas para continuar con este esfuerzo. Y cuando llevemos a cabo estas actividades, también estaremos mejor posicionados ante el consejo directivo. También lo que hemos visto es que las y los jóvenes evaluadores emergentes tienen una experiencia considerable, es experiencia práctica, que sin duda pueden compartir con otros. Y aquí el punto es intercambiar conocimientos y el conocimiento está en todas partes, nada más hay que buscarlo. Muchas gracias, Leonard. Josephine hizo un comentario acerca de si tienen una cuota subsidiada de Barbillana hacia la ESC. Este es un tema en el que también tenemos que trabajar más en Sudáfrica con nuestra BOPE nacional. Y Josephine hizo esta pregunta porque en Uganda sí se está dando esta situación. Así que quizás es algo que valga la pena pensar. Leonard, no sé si ya hablaste acerca de esta pregunta, pero bueno. La pregunta era de si había una cuota de afiliación subsidiada para ser parte de Valdiviana. Entonces, por favor, te cedo la palabra para que respondas la pregunta. Las cuotas de inscripción sí están subsidiadas para las y los jóvenes evaluadores emergentes. Estas personas tienen que pagar menos y de hecho está en nuestra acta constitutiva. Ellos tienen una cuota subsidiada para ser parte de Evaldillana. Igualmente hemos trabajado con las universidades para que las y los evaluadores jóvenes puedan presentar sus casos de estudio ante la universidad y que así podamos fomentar el intercambio de conocimiento y que más personas se beneficien del movimiento de Evalyouth. Gracias, Leonard, por la aclaración. Se me acaba de ocurrir una pregunta. Bueno, se me ocurrió cuando Tamara dio su presentación. Es una pregunta acerca de la vinculación con las universidades y las escuelas de verano. Entonces, solo quisiera saber
¿Qué universidades o entidades de formación participan para llevar a cabo la escuela de verano? Sé que mencionaste que participa el UNFPA, pero quisiera saber qué universidades participaron con ustedes. La intérprete se disculpa, el audio de origen es muy bajo. Hola Tamara, tu volumen está muy bajo, entonces por favor sube el volumen o habla más fuerte. Entonces te cedo la palabra nuevamente. Nuevamente la intérprete se disculpa, la participación es inaudible. Parece que no escuchamos a Tamara, entonces le cedo la palabra a Gerardo. Gerardo, ¿algo que quieras comentar? Te cedo la palabra. Gracias. Creo que el tema de la colaboración y las alianzas con las universidades son muy importantes porque aquí es donde se concentra la mayor cantidad de YIS. Y aquí es donde se concentran una gran cantidad de personas que además de mantener un interés muy grande en el tema, tienen oportunidad de tomar decisiones acerca de su carrera. Como lo mencioné en la presentación, nosotros estamos trabajando en una alianza con el gobierno del estado de Yucatán, quienes se pusieron en contacto con nosotros y con las universidades. Entonces, aquí tuvimos un triángulo colaborativo en el cual o con el cual pudimos dar capacitación a evaluadoras y evaluadores acerca de políticas estatales. Entonces, el gobierno del estado lo que quería era contar con al menos 14 evaluaciones y que la mayoría fueran jóvenes evaluadores y evaluadoras. Por lo mismo, querían que estas personas jóvenes estuvieran bien capacitadas. Entonces, nuestra meta era darles capacitación profesionalizante, cómo poder evaluar el cumplimiento con términos de referencia, cómo cobrar, cómo desarrollar un plan de trabajo. Y también estuvo la universidad dando una formación más académica. Entonces, fue muy importante contar con la participación de las universidades, porque esto les ayudó con el proceso administrativo para obtener sus títulos universitarios, porque al menos en México, y me imagino que esto pasa en otros países, necesitas realizar trabajo profesional para poder titularte. Entonces, esto fue de gran valor para los YIS. Otro punto muy importante fue la alianza con la BOPE y con la Institución de Evaluación Mexicana, que es el CONEVAL. El CONEVAL estuvo ahí para compartir información tanto conceptual como capacitación práctica. Entonces, esta fue una alianza exitosa para todas las partes y por eso considero que es muy importante contar con la participación de las universidades. Muchas gracias, Gerardo. Efectivamente, es muy importante contar con la participación de las universidades y te agradezco que nos hayas compartido la experiencia de la LAC. Entonces, antes de terminar con nuestra sesión, quisiera hacerles una pregunta para que reflexionemos.
Entonces, ¿cómo es que obtenemos financiamiento a través de nuestras relaciones con las VOPES, tanto nacionales como internacionales? Lo que hemos visto es que diversas VOPES nacionales y regionales, ya sea que no están muy activas o no tienen un vínculo cercano con las organizaciones de IES. Entonces, esta es una pregunta para Sosan, para que comente brevemente acerca de este tema. Alguien más, o me gustaría que alguien más también comparta su opinión, pero quisiera empezar por Sausan. Entonces, Sausan, te paso la palabra. Gracias, Facila. Esta es una pregunta muy interesante. Y por eso es que, a pesar de que muchas EVOPES en nuestra región no son eficientes, nuestro esfuerzo sí lo es. Lo que hicimos con la Escuela de Invierno fue enviar la convocatoria directamente a las y los posibles participantes. Entonces, algunas VOPES son muy funcionales, otras no lo son tanto, pero la mayoría de ellas funciona de manera adecuada. Entonces, así es como nos damos cuenta de cuáles son las VOPES eficientes y cuáles no. Pero en general es un punto muy importante. Y la intérprete se disculpa, se corta el audio de origen. Lo que vemos es que las y los evaluadores son cada vez más jóvenes y la evaluación les interesa todavía más. Entonces tenemos que trabajar dentro de la VOPE. La intérprete se disculpa, hay fallas de origen en el audio. Algo que caracteriza a las y los jóvenes es que no se esperan a que se les dé la oportunidad de participar, sino que las buscan ellos mismos. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar, como VOPES y como capítulos locales. Gracias. Gracias, Sosan. Si una VOPE no está activa, se necesita utilizar la red virtual para motivar a la VOPE a que sea más activa y que se involucre en esfuerzos de monitoreo y evaluación a nivel nacional. Entonces sí, este es un punto muy importante. En los 2 minutos que nos quedan, quisiera agradecerle a todas y todos los participantes por preparar sus presentaciones, por tomarse el tiempo de compartir su experiencia con los demás. Y creo que esta es una gran oportunidad para aprender entre nosotras y nosotros. Y solo quisiera compartirles que vamos a estar utilizando la misma plataforma de VoiceVoxer para nuestra cuarta conferencia virtual. Vamos a contar con servicio de interpretación en diversos idiomas y el sábado 23 de 9 a 1, en tiempo del este, vamos a tener nuestra cuarta conferencia virtual. Entonces les voy a mandar los enlaces para nuestra página de registro. Así que si les interesa participar en la cuarta conferencia virtual, por favor inscríbanse. Vamos a tener la participación de ponentes de todo el mundo.
Por ejemplo, tenemos a Michael Contact. No sé a quién más, pero vamos a tener a diversos participantes y esta conferencia no es únicamente para las personas a las que les interese el monitoreo y la evaluación, sino para personas a las que les interese la metodología de monitoreo y evaluación para diversos fines. Entonces, quisiéramos que todas las personas participantes el día de hoy puedan compartir con otras personas todo el conocimiento adquirido. Y si necesitan compartir información con el resto de las personas asistentes, por favor, háganlo a través de nuestro correo. Y gracias por su participación. Tenemos a 17 miembros de las diversas regiones. Y bueno, pues que tengan un bonito día, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Y hasta la próxima. Muchas gracias y adiós.